As you see, there is no difference between them and other Chilean children. They are young, idealistic, and innocent, dancing to the rhythm of the Aché, one of the most popular dances in the country today. But a closer look at this group shows that these children do not have the same options in life as other children. They live in the neighborhood Santa Olga, an area in Santiago that suffers all the blows brought on by social marginality. La droga, la delincuencia. ¿Desde qué edad? Al menos yo conozco niños de 12 años que andan con drogas, fuman. Muchas veces tomando, entonces eso no es bueno que los niños lo vean desde chiquititos, porque se van formando esa imagen de drogas, de alcohol. Entonces es preferible que ellos vean otro horizonte, que tengan otro horizonte. Mi mamá no está conmigo. ¿Y tú tienes más hermanos? Mamá, mis dos hermanos ya están separados. A mi hermana menor está con mi tío. Y mi hermana mayor está con mi mamá. Y yo tipo juja. This is the Ludoteca room. For the last 3 years, a group of professionals have been working to rescue children from family violence, from becoming school dropouts, and from drugs and alcohol. These are the nightmares that pursue these children through the neighborhood streets and into their homes. Llegan a este programa porque definitivamente están en una situación de abandono, no de abandono de familia, sino de abandono relacionado con el tema de poca preocupación por ellos. Ellos habitualmente están en la calle, así los encontramos, niños muy pequeños jugando en la calle hasta altas horas de la madrugada. ¿Saludaron a sus profesores? Sí. One child brings another child. There is no better magnet than an open space in which they can play. A place where they feel they are cared for. ¿Qué ha sido para usted entonces estar aquí? ¿Ha sido bien o mal? Bien. ¿Lo han pasado bien o lo han pasado mal? Bien. ¿Sí? Here, playing games is the best therapy. Together they play, they learn to think, to know each other better, and to express themselves. Little by little, by playing, they begin to make progress. Jugamos, bailamos, jugamos la pelota, todas las cosas. Cuando va a ser Navidad, lo da cosas. Y a veces, a mí lo da hasta regalo. Y, o lo llevan de paseo. Porque me aburro en la casa y entretenido estar aquí. Y aprendió hartas cosas, ser respetuosa. De a poco han logrado decir, no, ahora voy a hacer tarea, me importa ir a la escuela, quiero aprovechar esa oportunidad. ¿Y los días que no te toca venir? Estudio para hacer las pruebas. ¿Eres buena alumna? Sí. Más amistosa porque era bien como tímida. Y ahora no, está más desenvuelta, puede conversar mejor con niñas de su edad y lo mismo con grandes. O sea, eso le ha servido bastante. Han hecho que la gente diga, bueno, ¿qué hace aquí, tía, usted? Porque resulta que mi hijo me llegó contando que yo no le puedo gritar, que es malo gritarse porque uno no se respeta, y ellos nunca habían hablado esas cosas. Entonces, al minuto que el papá y la mamá están peleando, ellos salen con todo el discurso que han aprendido y ha provocado cambio en la familia también. The applause is not an exaggeration. For some of these children, this glass of milk will be their only meal of the day. They drink 4 or 5 glasses, or they take them home. The organization can only admit 40 children twice a week. Las necesidades son de espacio, ¿no es cierto?, para poder atender más niños. En este minuto tenemos por grupo entre 10 y 13 niños. Tenemos listas de espera en cada uno de los grupos, aproximadamente 5 niños por grupo. At least these children are safe for now. Little by little, they have been granted some of the opportunities that every child deserves.